Hablemos de transparencia. Juan Carlos debería regresar y establecer su residencia en España para no ocultar a los españoles ni a la Hacienda la millonaria, billonaria fortuna que dejará en herencia, si no la ha transmitido ya vía donación. Al rey emérito no lo ha exiliado Felipe. Ha huido con la complicidad de la familia y del gobierno. Otros miembros de la dinastía tienen su residencia fiscal fuera de España, en países no sujetos a tributación por herencia o sucesión. Lo que se pretende ocultar es grave. ¿Cuánto ha ganado la dinastía desde que Franco los eligiera sucesores a la jefatura del Estado? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién recibirá o ha recibido qué? En una sociedad de salarios paupérrimos, las cifras, intuyo, marearían a la mayoría. Tenéis la obligación de ser ejemplares, ya que no todos somos iguales ante la ley, ni nacemos con las mismas oportunidades. Nos silbaban las balas mientras vosotros os enriquecíais. Ahora los que disparaban gobiernan. No pude hacer nada por evitarlo. Vaya, si se podía. Y con la Constitución en la mano. No se puede uno atrincherar en los privilegios que le otorga la Constitución y tomar juramento al gobierno que intenta destruirla. Un día más, este diario digital catalán nos sorprende con una de sus últimas publicaciones sobre la Casa Real. Así es, hoy ya estamos a 5 de mayo, un día especial para todas las madres. ¡Felicidades, Leticia! Y claro, felicitaciones también a todas las madres. Hoy en nuestra telenovela turca, pero a la española, vamos a narrarles un episodio muy particular. Capítulo 91. Atentos al titular porque, como siempre, no tiene desperdicio. Casa Real ofrece la cabeza de Leticia a Jaime del Burgo a cambio de no tocar a Leonor. Jaime del Burgo está dispuesto a acabar con la corona. Leticia controlaba la corona española, pero en estos últimos meses todo se ha escapado de su control. La mujer fría y calculadora quedaba retratada como una persona adúltera. Intentó frenar las informaciones que estaban a punto de ver la luz, pero el secreto mejor guardado de Zarzuela durante más de una década se hacía público para todos los españoles. Según Jaime del Burgo, la madre de Leonor y Sofía fue infiel a Felipe con él durante varios años. Descubrieron la infidelidad en 2012, justo cuando se hablaba de una crisis en el matrimonio. Ahora se sabe el posible motivo de estas discusiones. Desde entonces, los monarcas se han distanciado. Se desconoce exactamente qué intenciones tiene Jaime del Burgo y el motivo que le ha llevado a revelar este secreto, pero se habla de una campaña de desprestigio hacia Leticia. Sin embargo, para él, ella no es su principal objetivo, solo un daño colateral. El ex de Thelma Ortiz quiere acabar con los Borbón, se declara monárquico, pero no borbónico. Los culpa de todos los males de España. Sostiene que toda la dinastía ha sido compuesta por ladrones, haciendo hincapié particular en Juan Carlos y su hijo, los únicos miembros que él ha conocido como ciudadano. Ellos son la causa de nuestra pobreza. Yo he conocido a los dos últimos. Son locos, incapaces, endogámicos, ladrones, déspotas, puteros, ninfómanas, cobardes, sanguijuelas, golfos, egoístas, indignos. ¿Alguien da más, señoras y señores? Pues hagan juego. El color negro gana la partida. Así publicaba Jaime del Burgo en su red social preferida, relatando una de sus conversaciones con el rey Felipe. Una de mis conversaciones con Felipe hace ya algunos años. Felipe, ¿y qué crees que debería hacer? Yo, ser generoso. ¿Generoso? Sí, que al jefe del Estado puedan elegirlo los españoles. Desproveer a la monarquía de su poder real, el que tú y yo sabemos que existe, ese que no ve la gente. Ya tenéis todo el dinero del mundo, ¿qué más queréis? Cuando le enfrenté a las miserias del padre, me respondió, ¿sabes? Lo que la Constitución no nos prohíbe expresamente, nos está permitido. Esta es una de las mayores aberraciones que he escuchado en mi vida. Y la practican a pies juntillas.
Pero Jaime del Burgo también está dispuesto a acabar con Leonor. Si España quiere prosperar, lo primero que debe hacer es desfajarse de esta familia y de sus hábitos corruptos hereditarios. Con estas palabras da a entender que objetivos son toda la familia. Aunque Casa Real ha hecho muchos esfuerzos por garantizar el reinado de la princesa apartándola del pasado, como las fechorías de Juan Carlos, quieren desvincularla completamente del apellido familiar. Casa Real no ha logrado frenar a Jaime del Burgo, pero les propone un trato. Sacrifican a Leticia con tal de salvar a Leonor. Si nos fijamos en la agenda institucional, en el último mes, la reina no ha tenido ni un solo acto en solitario, siempre acompañada de Felipe, incluso algunas semanas sin aparecer. Pues bien, esta ha sido la noticia y así se la hemos narrado. Casa Real ofrece la cabeza de Leticia a Jaime del Burgo a cambio de no tocar a Leonor. Jaime del Burgo está dispuesto a acabar con la corona. Bien, antes de que te marches del canal, recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más vídeos como este. Ah, y una cosa, que no se me olvide, dejarnos un comentario con vuestra opinión. Ahora sí, me despido de todos vosotros. Un saludo y un besito. Nos vemos en el próximo vídeo. Ser buenos. Que viva el rey y la madre que los parió a todos. Ahí queda eso. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.